Sony Bentancur. No, Bitancur. Bitancur. Muy bien. Y acá dice Bitancur. Bitancur. ¿Casada? ¿Hijos? Casada, sí. ¿Hijos? Dos hijos. Dos hijos adolescentes. Dos hijos adolescentes. ¿De qué difíciles. Edades? Edades difíciles, no porque ellos sean difíciles, pobres. Rodrigo tiene 14. Está en segundo de liceo y Sebastián acaba de terminar sexto de bachillerato. Hizo humanístico. Todavía no sabe qué va a hacer, pero le fue muy bien. Bien, bien. Bueno, hablemos, viajemos un poquito en el tiempo. ¿Dónde naciste? En Montevideo. ¿Montevideo? Sí, en el barrio Unión. ¿Barrio Unión? Sí, cerca de la Plaza de Deportes de la Unión. 8 de octubre y 20 de febrero. ¿Es ese tu lugar de la infancia, digamos? ¿Ese es el barrio de tu madre? Es el barrio donde nací, donde jugaba en la vereda con los vecinos, las vecinas del barrio. Pero en realidad siempre fui, digamos, como a colegio que me quedaba lejos de la casa y eso, digamos, complicó como la pertenencia también, ¿no? Por un lado estaban los vínculos y las amistades del colegio, fui al logosófico en 8 de octubre y algo, y ahí hice escuela y liceo, y bueno, y por otro, los amigos del barrio, ¿no? Eran como dos mundos. ¿Hiciste escuela y liceo en el logosófico? Sí. O sea que participa de esa movida, por lo menos hasta que incluye la adolescencia, digamos, toda esa etapa. Sí, hice hasta cuarto del liceo. Cuarto. Después me cambié al Rodó. Rodó. Quería pasar a un liceo público y el viejo Rodó que lo terminaron destruyendo, ¿no? Muriendo, sí. ¿Cuál es tu barrio de la juventud, digamos? ¿Seguías viviendo en la misma zona? Sí. Seguí hasta ahí, hasta que, bueno, empecé esta relación con el que es mi esposo ahora y que después nos fuimos a vivir juntos para Malvin. Sos una apasionada tenista. Sí. ¿A qué edad comenzaste a jugar? Ah, de grande, grande. ¿Grande, grande? Sí, 40. Mirá vos. Sí, de grande. Pero bueno, antes... siempre hice deporte, siempre. Desde la pista de atletismo, que era una pasión, hasta, bueno, después voleibol. Siempre, siempre la Asociación Cristiana fue como mi segunda casa también. Uh-huh. ¿Y deporte? ¿Vos, por ejemplo, para la media de las mujeres del país, sos una mujer alta, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Y qué deportes hacías, por ejemplo? Voleibol. Voleibol. Sí. El tenis, sobre todo en single, es un deporte en donde está muy en juego la competencia con el otro y con uno mismo, ¿no? Sí. Me hago la idea, no juego tenis, bueno, nadie creería que hago algún deporte, pero me resulta, al verlo, un deporte estresante, exigente, en donde la concentración, el esfuerzo de cada jugadora, jugador es alto, ¿no? Sí. En realidad es como de... En realidad a mí me causa mucho placer, ¿no? Pero y lo hago por eso, básicamente, porque no tiene otro fin. Pero es un desafío permanente, ¿no? Es como una conexión ahí que uno toma con la pelota y, bueno, y es un juego de mucha estrategia.
de mucha anticipación, digamos, hay como, ahí yo entendí esto del pensamiento en la acción. Hay mucho pensamiento en el cuerpo, y lo entendí así, como jugando al tenis en realidad. No solamente la memoria que tiene el cuerpo de determinados procedimientos, técnicas, uh-huh. sino la estrategia puesta en acto, ¿no? Y es como algo como que no te da tiempo a pensarlo mucho, pero tenés que estar siempre como anticipando. Es una conexión, yo qué sé, para mí es magnífica. Uh-huh, uh-huh. El desarrollo de esa, el disfrute y el desarrollo de esas capacidades, a vos te ha permitido pensarlo y aplicarlo en otros campos de acción. Vos decís, es un juego de mucha estrategia, de mucha pensamiento y acción, por ejemplo. No es pensamiento y acción, es pensamiento en la acción. Es en la acción, sí, es en la acción. Ahí en el movimiento, ahí está. Hay pensamiento. Después yo lo leí en Nachmanovich, sí. Después, hace muchos años, cuando vino una vez Nachmanovich acá a hacer unas charlas, estuve como conversándolo con ella, y ella tiene algunas cosas. Esta noción que ella trabaja de en acción, ¿no? Uh-huh. Es... Uh-huh. ¿Cuál es la mejor tenista que has visto jugar? Que te resulte interesante, que te resulte... ¿Hay alguien en particular? Y sí, las norteamericanas, las hermanas Williams, claro. Para mí son impresionantes. Monstruosas. Bien, profesora agregada, directora del Instituto de Psicología Clínica. Sos una docente que prestás cuidadosa atención al perfeccionamiento de la función enseñanza a lo largo de tu trayectoria, y tiene que ver con tu... Con un perfil que me parece que los demás reconocemos en vos, en el contexto de la facultad. ¿Cuándo y cómo comenzó tu formación docente? Comenzó en el 91. ¿91? Uh-huh. Sí. ¿Y qué comenzó? Había un llamado en el 91, sí. En el 91. Estábamos ahí, yo estaba trabajando con un grupo, habíamos armado como un colectivo de trabajo y estudio, ¿no? Vinculado a las terapias dinámico-expresivas en el latinoamericano, con un grupo de gente, entre las cuales está Magdalena, que sigue estando acá en facultad también. Y yo estaba trabajando con esa gente, y en determinado momento aparece un llamado, plan nuevo, porque era plan 88, un llamado para taller, y un poco impulsada, me acuerdo, por Magdalena, por la flaca, ahí fue que dije, bueno, me voy a anotar. Y empecé en taller, como taller de primero, como grado 1, ahí en esa fecha. Esa amiga es Magdalena Filgueira. Sí. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y esto tiene que ver con toda una trayectoria previa de trabajo en el tema grupos, ¿no? Bueno, ahí estábamos trabajando con terapias grupales, con niños y técnicas expresivas, pero yo ya venía trabajando con el tema del grupo operativo, el CIFA, toda esa... Ya había hecho toda esa trayectoria. ¿Algunas viñetas, alguna caracterización de una buena docente? ¿Dónde pones el énfasis en la formación de otros docentes, a la hora de transmitir qué caracteriza a una buena docente, a un buen docente? Y no lo digo yo, digamos, lo que se dice, lo que las investigaciones dicen es que un buen docente es el que transmite pasión por lo que hace y lo que sabe. Ese docente que transmite apasionamiento por el saber es el docente que es
categorizado como el mejor docente para los estudiantes, ¿no? No tanto la cantidad de conocimiento, sino como el entusiasmo, nada, las ganas, el deseo ahí en juego. Uh-huh. Y creo que es así. Uh-huh. En ese proceso de formación tuyo, referentes identificatorios que puedas señalar para tu proceso de formación, docentes inolvidables, gente. Docentes inolvidables, pa. Qué difícil. Bueno, para mí un docente, Gabriel Gali siempre fue un docente inolvidable. Uh-huh. Que no fue docente mío, en realidad, fue docente siendo yo grado uno, uh-huh, de social, ¿no? Uno de esos docentes cuando uno aprende. Sí, sí. Porque justamente, ¿no? Quizás no. Y me encantaba, no que él transmitiera la teoría, sino las vivencias, las experiencias, digamos, siempre trabajaba con metáforas, ¿no? Y eso a mí me llegaba muchísimo. Bien. Tu trayectoria profesional y académica permite reconocer capítulos más o menos claros y profusos. Por ejemplo, durante muchos años trabajaste en referencia al campo de la psicosis. Sí. ¿Puedes contarnos sobre esto, sobre esa experiencia? Sobre esa bueno, etapa? Fue uno de mis primeros trabajos. Uh-huh. Cuando yo egresé en el 85, mi primer trabajo fue en el IPU, en el Instituto Psicopedagógico del Uruguay, que todavía estaba en Pocitos, después se mudó para el Prado, y ahí trabajé como, digamos, psicóloga de un grupo de referencia de niños con autismo y psicosis. Estaba Alejandro Scherzen en esa época en el IPU. Uh-huh. Y bueno, y después el IPU era chiquitito, y después se mudó a una casa mucho más grande, preciosa, y fue creciendo porque fue incluyendo no solamente maestras especializadas, toda la parte de la psicopedagogía, sino también psicomotricistas, la parte de taller, digamos, como que yo crecí mucho con el IPU. Pasé de trabajar con los grupos de referencia, a trabajar en terapia familiar, y bueno, no sé, para mí fue una experiencia muy rica, muy, muy, muy rica, sí. Después, a partir de eso, yo me fui a Europa y estuve como un año y estuve trabajando en diferentes instituciones, comunidades terapéuticas en Francia. Para mí fue una etapa re linda del trabajo profesionalmente. Estaba también Mercedes Pérez, trabajando con la que aprendí mucho a trabajar con familias, no sé. Y después todo un colectivo de gente que también eran más o menos de mi generación, ¿no? Yo qué sé, Inés Iganda, Patricia Cabot, gente con la que empezamos juntos y fuimos construyendo el IPU como comunidad diurna, ¿no? Después me desvinculé. Te desvinculaste. Pero muy vinculado con esa etapa está la etapa de la estancia en Europa. Sí. Vos pasás rápidamente por esa etapa, pero esa fue una etapa muy importante para vos, formativamente, no solamente académicamente, profesionalmente, como persona, fue una experiencia fuerte. Sí, fue una experiencia lindísima, digamos. Uh-huh. Yo estuve haciendo pasantías en diferentes comunidades terapéuticas, en el Hospital Santa Ana, en comunidades de Gennevilliers, en distintas comunidades. Yo tenía un horario y bueno, y participaba del trabajo con los grupos de referencia, y acompañaba en todas las actividades. Me acuerdo que los llevaban a patinar sobre hielo, que yo no sabía nada.
Y bueno, y allá marchaba con los chiquilines también, o digamos, conviví con, uh-huh. con el trabajo, ¿no? Diario de, uh-huh. de los que eran distintos tipos de comunidades, con niños y adolescentes. Sí, fue re lindo. Me ayudó mucho en eso Mar en Viñar. Que me dio contactos y me permitió, digamos, conocer gente y que me aceptaran, ¿no? Para ingresar como pasante en los diferentes lugares, ¿no? Ahí en una clínica, que la de Alfred Binet, fue la primera vez que yo tuve la experiencia de trabajar, como, digamos, de observar un trabajo clínico, ¿no? Que lo hacían otros. Eso acá antes no se hacía, digamos. Nosotros no, como estudiantes no percibíamos, no estábamos en la situación clínica donde había otro, un psicólogo trabajando, ¿no? Claro, ubicado en una caja negra, digamos. Sí, eran los años 90, ¿no? Uh-huh. Yo fui en el año 90. Uh-huh. Aprendiste sí. mucho uh-huh. en esa experiencia. Sí. Junto con eso, en esa experiencia, la instancia de aprendizaje, de intercambio, te devolvió, te ayudó a visualizar fortalezas de la formación que vos llevabas. ¿Qué tan vos decís? Sí, bueno, carencias y fortalezas. Una de las carencias era esta, ¿no? Era como la poca posibilidad de haber tenido estas prácticas. Si bien cuando yo me recibí con una carpeta del caso clínico, ¿no? Uh-huh. Pero ver a un otro, un colega, un profesional trabajando, no, nunca lo había tenido como oportunidad, ¿no? Siempre era la narrativa de... Y fortalezas, yo creo que sí, digamos, de hecho, yo sentía que podía dialogar con esa gente, ¿no? Digamos que podía como dialogar a la misma altura, digamos, conceptualmente, ¿no? Pensando las situaciones. Sí. Esa experiencia está ligada también con un manejo de escrito y hablado de otras lenguas. Sí, claro, sí, el francés. Sí. El francés en tu caso. Mm. ¿Lees, hablas? Sí, sí. Hablaba, ya sé mucho. Bueno, es cuestión de practicarlo. Sí, 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 eso es cierto. Uh-huh. Sí. Bien, dentro de esos capítulos de tu desarrollo, hoy sos claramente una referente en el país con una vasta experiencia profesional en el campo de los cuidados paliativos. ¿Cómo llegaste a interesarte en estos temas? ¿Cómo se hace la conexión para que en determinado momento Ana Luz Cortesoni se vincule con estos temas? Bueno, no sé, fue... un tanto azaroso, digamos, uh-huh. no fue una cuestión vocacional, digamos, sino más bien circunstancial y bueno, y motivada porque a estudiar en función de las necesidades de ir trabajando en esa área, ¿no? Que bueno, en determinado momento se me planteó empezar a trabajar en ese campo y bueno, nada, había que salir a formarse. Y bueno, y un poco, no es que hubiera una situación ni experiencia de vida, ni digamos, porque hay, yo veo con ahora trabajando con estudiantes, ¿no? Cuando en el primer encuentro les pregunto, bueno, ¿qué experiencias de duelo ustedes han tenido y que los ha llevado a elegir? Porque son seminarios optativos, ¿no? A elegir un seminario sobre cuidados paliativos. Muchos sí hacen referencia a algún hecho de pérdida importante, ¿no? O haber acompañado a alguien en una situación de enfermedad terminal y eso los ha llevado como a pensar. Digo, no sé, uno se va acercando a determinados temas por cosas distintas. Yo me salía de un tema fuerte como era la psicosis y me metía, creo que en otro, como es el tema del fin de vida. Uh-huh. Y bueno, nada, un poco a raíz de la necesidad de pensar lo que uno hace, ¿no?
Básicamente eso. Y el atractivo de que me resultaba también un área novedosa, ¿no? Novedosa para la psicología, no solamente, pero sí también para la psicología. Era un desafío ahí. Uh-huh. Y bueno, y nada, me puse ahí a trabajar en eso. Hoy por hoy, con el tiempo y el trabajo transcurrido, ¿dónde pondrías el énfasis en cuál es tu perspectiva sobre el abordaje de los cuidados paliativos y de la participación de la psicología en los cuidados paliativos? Mi perspectiva en relación a... No entiendo mucho la pregunta, pero yo creo que los cuidados paliativos son cuidados que, bueno, engloban múltiples disciplinas, digamos, de alguna forma de la vida misma y todas las disciplinas que tienen que ver con la vida humana, ¿no? Y bueno, entonces eso fue una de las motivaciones de interés, ¿no? Porque es un área que no es netamente ni médica, ni de la enfermería, ni de la psicología. Es un área realmente de conjunción, ¿no? Y bueno, en nuestro país se está empezando, digamos que siempre se está empezando a desarrollar, porque, bueno, más allá de que quizás si uno hace un recorrido histórico, capaz que desde los 90 y pico hay unidades de cuidados paliativos en este país, pero bueno, el año pasado se lanza el proyecto de Plan Nacional de Cuidados Paliativos para el Uruguay. Y entonces, bueno, eso es como un refundar. Y la perspectiva de la psicología es como otras disciplinas fundante, ¿no? Central, ¿no? No solamente porque los médicos no dan respuesta a todo, ¿no? No solamente, porque en realidad es cierto, los cuidados paliativos surgen vinculados con la medicina paliativa. Uh-huh. Más que cuidados paliativos, ¿no? Por algo, cuando se funda acá una sociedad de cuidados paliativos, es de medicina paliativa, ¿no? Que bueno, en ese momento no me gustaba mucho la idea, pero bueno, no había la mayoría de la gente eran médicas, ¿no? No había una posibilidad de generar algo más amplio. Pero bueno, la medicina se da cuenta que no solamente puede con aportar calidad de vida, porque tiene una mirada muy sesgada y muy particular de lo que es la vida. Eso hace que, bueno, que dé permiso a la entrada de otras disciplinas, ¿no? Y bueno, y creo que desde la psicología hay mucho, mucho, mucho todavía para hacer. Y quizás con este Plan Nacional de Cuidados Paliativos lo que se logre es la inclusión de equipos realmente interdisciplinarios, ¿no? No solamente que haya una perspectiva vinculada, no solamente al dolor, sino al sufrimiento, sino que en los equipos asistenciales puedan incluirse psicólogos, ¿no? Uh-huh. Para el trabajo con el paciente y también el trabajo de duelo con los familiares. Uh-huh. Bien, en el año próximo, en el año 2014, el Instituto de Psicología Clínica, que vos estás dirigiendo, realizará un Congreso Internacional de Psicología Clínica. Esperemos que sí. Sí. Y bueno, contanos por qué se metieron en eso, cómo llegaron a definir ese tamaño de desafío, digamos. Por varias cosas. Una, porque nos pareció, digamos, importante generar una actividad que reuniera un colectivo tan grande. Y, digamos, que fuera como un motor de funcionamiento colectivo.
porque nos parece que es una forma de generar diálogos a la interna, porque es una forma de mostrar la gran cantidad de tesis que se están, en las que los docentes están trabajando, porque creo que el 90% están haciendo tesis de maestría y algunos doctorados y están ahí en proceso de escritura. Entonces nos parecía importante eso, porque es necesario como un diálogo con la sociedad, con otras instituciones vinculados al tema de salud mental específicamente, ¿no? Se está armando toda una movida que me parece bien interesante de evaluación de este plan de salud mental. Y bueno, y creo que nosotros podemos dialogar y aportar al respecto, ¿no? Uh-huh. Bien, seguramente este congreso y bueno, y las tareas del instituto te requieren mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero igualmente se abren por delante perspectivas de desarrollo tuyo académicamente, profesionalmente. ¿En qué temas te proyectás? ¿Te proyectás? ¿Sí? ¿Te visualizás trabajando en los próximos años? ¿Cuáles son tus temas de interés en que te parece que vas a seguir trabajando o te vas a adentrar en terrenos nuevos, como lo has hecho en otros momentos? ¿Por dónde va tu perspectiva? Sí, bueno, ahora estoy tratando de terminar de escribir la tesis, o sea, uh-huh, que eso es lo que me está llevando bastante tiempo y que tiene que ver con la enseñanza de la clínica, o sea que y bueno, y tenemos idea con otra gente también del instituto que tiene maestrías en educación y que ha trabajado sus tesis sobre enseñanza de la clínica, armar como un equipo, armar, no sé si quizás un programa vinculado a eso, vinculado a las modalidades diversas de enseñanza de la clínica, y específicamente, digamos, uno de los grandes temas es la numerosidad de nuestra facultad y es uno de los grandes desafíos, ¿no? En esa línea me gustaría empezar a trabajar incluyendo, digamos, como otras tecnologías para el trabajo de esto que es tan singular en un contexto de tanta masividad. Uh-huh. Estamos hablando de tecnologías de información. Sí, tecnologías como tecnologías sí, en plataformas virtuales, como pueden ser, estamos tratando de incursionar en lo que son, yo qué sé, los simulacros, por ejemplo, para trabajar con situaciones clínicas. Bueno, no sé, me gustaría poder armar un proyecto en relación a eso. Bien, bien. Bien, y por último, ¿qué tenés planteado concretar antes del año que viene? Antes del año que viene, ya. Para ¿ya? La semana que viene ya estoy terminando de escribir una ponencia para las jornadas estas de políticas del dolor. Uh-huh. Así que eso es el fin de semana, el viernes y el sábado próximo. Y bueno, y quiero avanzar lo más que pueda en la etapa esta que estoy de análisis de la tesis. Y nada más. Nada más. Muchas gracias, Maru. Bueno, gracias a ti.